Suele ocurrir que a mitad de vida comercial los modelos se renuevan para seguir siendo frescos y atractivos en el mercado. En un segmento tan competido como el de los compactos, especialmente cuando se trata de un coche que siempre se ha entendido como la referencia de la categoría como es el Golf, es todavía más importante este aspecto. Y por eso, como el Volkswagen Golf de octava generación salió hace aproximadamente unos 4 años, en este momento le ha tocado un lavado de cara que puede parecer más o menos importante. En cualquier caso, como suele ocurrir con Volkswagen, se trata de una evolución y no de una revolución. Y en este vídeo te voy a contar cómo ha cambiado y cuáles son sus principales características. Así que si quieres saberlo todo sobre él, quédate. Pero si todavía no lo has hecho, suscríbete al canal de Periodismo del Motor para estar al tanto de todas las últimas novedades del mundillo de la automoción. Lo primero a lo que quiero hacer referencia en esta videoprueba del nuevo Volkswagen Golf es a su gama, porque es realmente amplia, empezando por las terminaciones o acabados, ya que se divide en Golf, que es el básico, Life, Style, más este, que es el 50 aniversario, R-Line, GTI, GTE, que es el híbrido enchufable en versión deportiva, y el R, que es el pata negra. Por otra parte, los motores también ofrecen un ramillete de alternativas para todos los gustos. Y hay una particularidad que creo que es digna de resaltar, como es que ya no existen opciones de 3 cilindros en este Golf. Todos son de 4 cilindros. Por una parte, puedes elegir un 2000 TDI turbo diésel con etiqueta C, bien con 115 caballos o bien con 150. Mientras tanto, hay un 1.5 TSI con etiqueta C, también con 115 o con 150 caballos igualmente. Y esas dos mismas potencias valen para el 1.5 e-TSI, que es el mismo bloque anterior, pero con microhibridación y etiqueta eco, por supuesto. Además, también existe el GTI con un 2000 TSI de 265 caballos y etiqueta C, una etiqueta que comparte con el GTI Club Sport, que tiene el mismo bloque, pero con 300 caballos. Y por último está el R, que es el más radical de toda la oferta, con la misma etiqueta, la C, y 333 caballos, aunque también existen opciones con etiqueta cero, que son los híbridos enchufables o e-hybrid, que tienen bien 204 o bien 272 caballos. ¿Y el precio? Pues arranca desde más o menos 26.000 euros, sin tener en cuenta descuentos u opciones que te den siempre desde el concesionario para ahorrarte unos euros. Voy ahora con el sistema de propulsión y sus prestaciones. Esta unidad que estoy conduciendo monta el motor 1.5 TSI con etiqueta C y 150 caballos de potencia, además de una caja de cambios manual de 6 velocidades. Esto hay gente a la que le gusta más y hay gente que prefiere un automático, pero me gusta que Volkswagen siga manteniendo la opción de poder meter un cambio manual en el Golf, pues cada vez todos los vehículos se están automatizando en cuanto a transmisiones y existen menos opciones de meter, ya digo, este tipo de transmisión. Acelera de 0 a 100 en 8,6 segundos y alcanza una velocidad punta de 224 km por hora, unas prestaciones que combina con un consumo medio homologado de 5,6 litros a los 100 km, un consumo que, en base a mi experiencia con estos motores, es verdad que no he podido hacer una gran cantidad de kilómetros con este Golf, ya que lo he tenido por tiempo limitado, pero ya digo que en base a mi experiencia creo que ese consumo se puede incluso bajar, o como mucho te lo vas a llevar a 6 litros y medio. También depende mucho de tu modo de conducción o el modo de conducción que elijas, pues tiene uno eco para consumir lo mínimo posible, un confort para el día a día o los desplazamientos más rutinarios, y que se trata del más equilibrado, uno deportivo en donde exprime al máximo sus prestaciones, y uno individual en donde puedes configurar parámetro a parámetro. Además, también ayuda mucho que el peso de este Golf sea de 1.349 kilos, que es relativamente contenido para lo que estamos viendo a día de hoy en el segmento C, sobre todo con las hibridaciones. Tiene 150 caballos y 250 Nm de par motor máximo. Además, el sonido del motor es bonito y estira bastante bien y empuja mucho desde más o menos las 1.700 revoluciones hasta las 4.500. A partir de ahí ya se sitúa el corte a las 6.000, pero el motor no tiene mucha chicha. De todas formas, tiene un rango de utilización bastante amplio y sobre todo lo considero muy eficiente y suave. Y precisamente esa es una de las fortalezas de este Golf, su aislamiento y su suavidad en marcha, ya que incluso siendo un segmento C y tiene mérito pesando tan poco,
es un coche que no vibra, que no se percibe ruido dentro del habitáculo independientemente de la velocidad a la que circules, no importa si vas por ciudad, por autopista, el viento chocando con los espejos, la calidad de rodadura, el propio motor. Donde sí que he percibido un poco de tirones es en la caja de cambios entre primera y segunda y tercera. No es algo que sea extremadamente molesto, pero sí que se nota. Por otra parte, la estabilidad, al tener un centro de gravedad más bajo que, por ejemplo, tenemos en un Tiguan, el cual, por cierto, va muy bien a nivel dinámico, pues este Golf va todavía mejor, ya que no balancea en curva nada. Es un coche con muchísimo aplomo y estabilidad. Incluso podría decirse que está a un nivel superior que el resto de alternativas o casi todas las alternativas de su segmento. Y por dirección, también considero que está bien puesta a punto, que tiene una transmisión de información bastante fiel con respecto a lo que están pisando los neumáticos delanteros, aunque luego en ciudad también se muestra muy cómoda a la hora de maniobrar, ya que el nivel de asistencia va variando en función de la velocidad. Y para terminar, en términos de conducción, el taladro de suspensión también creo que es muy acertado, con un equilibrio general muy bueno, dado que no es un coche que transmita los baches que vas pisando a la espalda de sus ocupantes, pero a la vez, como he comentado antes, mantiene un gran nivel de estabilidad. La visibilidad, por cierto, es buena en todos los ángulos, aunque me gustaría que los espejos retrovisores laterales fueran un poco más grandes. De todas formas, también cuenta con cámaras y al ser un coche que no es excesivamente voluminoso, no cuesta mucho maniobrar con él, ni moverse con él por ciudad, ni muchísimo menos. No en vano, el segmento se llama compacto por algo. Y es que este Golf tiene 4,28 metros de longitud, una anchura de 1,48 y una anchura de 1,79 metros. Por otra parte, su distancia entre ejes es de 2,62 metros y ahora, un poquito más adelante, te comento eso porque me parece digno de elogio. En cuanto a diseño, hay que reconocer que Volkswagen tampoco se ha roto la cabeza a la hora de modificar o lavarle la cara a este Golf, ya que por delante es prácticamente igual y cambia un poquito la firma lumínica LED y sobre todo los paragolpes, que también son modificados en función de la versión que elijas. Es decir, en ese 50 aniversario no son los mismos que en el Golf GT, por ejemplo, o que en el Golf R. Lo mismo ocurre también en la trasera. La firma luminosa LED cambia, en este sentido sí que se nota un poquito más, y los paragolpes también son diferentes, pero las formas generalizadas son exactamente iguales, cambiando, eso sí, también los diseños de llantas. En este 50 aniversario, por ejemplo, cuenta con unas de 5 radios bastante anchos, que a mí me gustan en cuanto a diseño, pero no es de mi agrado que estén carenadas, a pesar de que esto ayude a reducir el consumo y a ser más eco-friendly. Comentar de diseño igualmente que este Golf es muy neutro, al igual que el modelo al que sucede, y bueno, no tiene ninguna característica que llame demasiado la atención, pero se ve, desde mi punto de vista, muy armónico. Y en el interior sí que considero que hay algunas novedades más importantes, como por ejemplo, algo muy, muy de elogiar, por lo menos desde mi punto de vista, y es que el volante ya cuenta con mandos físicos en todas las versiones. Volkswagen ha escuchado a los más críticos con sus mandos táctiles, por lo menos en el volante, y ahora mismo no hay ninguna variante que incluya mandos táctiles, independientemente de si eliges el Más, el Style, el R o este 50 aniversario, el que quieras. Donde sí que no hay mandos físicos es la consola central, en donde hay una pequeña agrupación de mandos táctiles alrededor del único botón físico que hay, que es el del Warning, y también cuenta con una nueva pantalla con un nuevo software que funciona muy bien por gráficos, que tiene 14,9 pulgadas, es enorme. Me gustaría que la integración en el salpicadero fuera un poco mejor porque sobresale bastante, pero los ajustes son bastante buenos y además incluye un reconocimiento de voz que es realmente bueno, y cada vez los fabricantes se van acercando más a Mercedes en este sentido, que era la referencia de todos los fabricantes en cuanto a reconocimiento de voz con el sistema MBUX. Ahora mismo el de este Golf se llama IDA y también lo integra, por ejemplo, el Passat o el Tiguan, y cada vez, ya digo, es más intuitivo y entiende mejor unos comandos vocales que sean naturales.
Como digo, el software también ha sido renovado y ahora es más rápida, cuenta con conectividad total, por supuesto, y debajo de la pantalla incluye, además de esos mandos táctiles que te he mencionado antes, doble puerto USB de tipo C, una plataforma para el teléfono móvil que en función del acabado puede incluir carga inalámbrica o no, así como doble portavasos y el botón de encendido y apagado, y una superficie en negro piano que es la única que lo incluye, que es un material que se raya y se ensucia con mucha facilidad y yo preferiría que no estuviese, pero por lo menos es en la única zona, además de alrededor de la pantalla de instrumentación, en donde nos encontramos este material. La propia pantalla de instrumentación tiene 10,25 pulgadas y en esta versión cuenta con dos visualizaciones diferentes. El nivel de configuración me parece bastante bajo, pero expone todos los datos de una manera bastante obvia y a golpe de vista puedes verlo prácticamente todo lo que necesites. En cuanto a calidad, este Golf, ya digo que los ajustes son estupendos, pero los materiales que incluye todo el habitáculo también me gustan un montón. Empezando por el salpicadero, que tiene una superficie gomosa y que se te hunde el dedo, pero a la vez es bastante sólida, transmite solidez. Y justo debajo de ese material hay una moldura terminada en gris claro que está delante del copiloto y que también da un muy buen aspecto. Y los asientos merecen mención aparte porque son los Ergo Comfort de Volkswagen. Tienen un nivel de mullido realmente bueno y no solamente eso, sino que además sujetan muy bien el cuerpo, dado que las orejas laterales pues hacen su función muy bien. Además, en este 50 aniversario cuentan con regulación 100% eléctrica, también con climatización y están forrados en alcántara o en piel vuelta, salvo en las partes laterales en donde hay tela. Ahora voy con las plazas traseras, que te he comentado antes que la distancia entre ejes es de 2,62 metros, pero junto al Ford Focus me parece que este Golf es el mejor coche del segmento C en cuanto a espacio para las piernas. Y pasajeros adultos de hasta 1,90 o 1,95 metros considero que no tendrían problemas para acomodarse en esas plazas traseras, y eso tiene mucho mérito en cuanto a aprovechamiento del espacio. Pues por ejemplo, un Seat León o un Cupra León tiene, si no me falla la memoria, una distancia entre ejes de 2,67 metros. Sin embargo, no es mejor que este Golf, sino que yo lo catalogaría como igual o un poquito peor en el sentido de esa amplitud para los pasajeros traseros. Eso sí, tres son multitud detrás, dado que la anchura pues no deja de ser la de un compacto y al final te vas tocando con los hombros y con las piernas, y el túnel de transmisión molesta a los pies a un hipotético tercer pasajero central. Comentar también que detrás hay utilidades como salidas de climatización con regulación independiente y también dos puertos USB de tipo C. Y en cuanto al maletero, de nuevo, hablamos de uno de los mejores datos de la categoría de los compactos, con 381 litros de capacidad, una muy buena boca de carga, una buena altura, y si abates la fila de asientos posterior, la distancia crece hasta los 1.237 litros. Además, hay una trampilla que permite acceder desde las plazas traseras al maletero, por si prefieres coger algo en marcha, no tienes que bajarte, simplemente accedes desde las plazas traseras, y hay utilidades como bolsillos laterales, una toma de 12 voltios, y también anclajes para una red de carga o ganchos por si tienes equipaje con asas, como por ejemplo bolsas o mochilas. Como suele ocurrir no solamente con este modelo, sino con cualquier otro de la gama del fabricante de Wolfsburgo, se trata de un vehículo que cumple en prácticamente todos los aspectos. Quizá no saque un sobresaliente en ninguno, pero se queda en el notable alto en las principales cosas que se le piden a un coche de este tipo. Por lo tanto, raya a muy buena altura y a un muy buen nivel si estás buscando un coche que sea neutro, fácil de conducir, tecnológico, que sea eficiente y que también tenga espacio suficiente para una familia incluso de 4 miembros. Sea como fuere, es el momento de que tú me digas qué opinas sobre el nuevo Volkswagen Golf aquí debajo en los comentarios, que le dejes me gusta si has disfrutado y te ha gustado esta prueba, y que te suscribas al canal de Periodismo del Motor si quieres estar al tanto de las últimas novedades y pruebas del mundo del motor.